Hola amigos y amigas, mi nombre es Flavio César y quiero invitarles a que conozcan el telecentro de mi colegio. ¡Vamos! Estoy en el colegio Simón Bolívar de Apacaní, tengo 13 años. La computadora nos ayuda en muchas cosas, hacer nuestras tareas, investigaciones que no podemos, sacamos de la computadora. Ha sido un proyecto apoyado por la ONG CEPAC en coordinación con la Alcaldía Municipal de Apacaní. El telecentro se ha utilizado hasta hoy con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. El telecentro lo estamos utilizando como una herramienta de trabajo para que los niños puedan mejorar su aprendizaje, acelerar ese ritmo de aprendizaje que ellos tienen. Me gusta lo que tiene la computadora, o sea, jugar los jueguitos que hay, dibujar, eso me gusta la computadora. Es algo bonito, puede sacar información, todas esas cosas. Me beneficia, me ayuda en mis tareas, lo que no podemos hacer, la computadora nos ayuda. Necesariamente niños para que hagan sus tareas, trabajo práctico, investigaciones. Siempre yo les digo, ¿no?, que vayan al internet a investigar, a leer. Y si son ya de sexto o octavo, me beneficia en hacer sus grabaciones, su cálculo en Excel, alguna información que quieran hacer esto. Te beneficia bastante. Y además estamos en el siglo XXI, en la era de la tecnología, y así que tienen que seguir investigando cualquier cosa, ¿no?, sobre la tecnología. Así que beneficioso para ellos que vayan aprendiendo desde primer ciclo el manejo de una computadora, o que vean qué es una computadora, para que ya conozcan, ¿no?, según el grado que están, no también enseñarles de golpe esto y esto. Lo que hacemos en aquí, ahí yo lo recalco en mi casa, hago lo que hicimos en aquí. Practico más. Sí, aprieta. Lo que hemos avanzado ha sido hacer carátulas, cambiar icono, cambiar de imágenes a la pantalla. Lo utilizo para jugar juegos que tengo, practicar también lo que avanzo en el telecentro. Todo eso utilizo. Practicar es bueno, si no practicamos nos olvidamos y ya no sabemos lo que hemos hecho, por algún día tu profesor te dice un examen y vos no vas a saber, por eso es bueno practicar. Así que es bonito la computadora. Ahí puedes jugar, hacer trabajos y también es bonito jugar las teclas, se divierte uno. Por eso les digo que aprendan a jugar la computadora.